El historiador Eduardo Lemaître Román me llamó un sábado de 1991 para pedirme que lo fuera a visitar al día siguiente, domingo, a las 11 de la mañana, me dijo, con mi cuaderno de notas, como le llamaba él al cuaderno que yo llevaba siempre conmigo. Al llegar me estaba esperando y después de saludarnos fue directo al grano y me dijo, ¿trajiste tu cuaderno de notas? Claro que sí, doctor Lemaître, le respondí. Bueno, entonces comienza a anotar, me dijo mientras comenzó a hablar. El 18 de septiembre de 1994 se cumple el centenario de la muerte del doctor Núñez y está prevista la siguiente celebración. Lemaître siguió describiendo lo que tenía en su cabeza para aquel centenario que entonces llevaba tiempo preparando. Me lo quedé mirando sin anotar una sola palabra. Mijita, toma nota que esto es largo y no te vas a acordar de todo lo que yo te diga, me dijo cuando se percató de que yo no estaba escribiendo. Entonces le dije, usted me está diciendo todo esto porque cree que se va a morir antes de la fecha, ¿no es cierto? Lemaître me miró asimilando lo que sintió como un golpe bajo y él, a pesar de sus años y de su fragilidad, le tenía un profundo respeto a la muerte porque de eso hablamos en más de una ocasión. Ay, mijita, me dijo, es que a veces me siento tan frágil que no creo que llegue hasta ese día. Me dijo mirando lejos, pero como si fuera una reflexión consigo mismo más que hablando conmigo. ¿Sabe qué? A mí me da mucha pena con usted, pero yo no voy a tomar nota, porque si yo escribo eso, usted descansa en mí y se muere, pero usted va a estar vivo para esa celebración. Mañana le voy a traer una película, le dije sin aceptar ninguna excusa a cambio. A las 5 de la tarde del día siguiente llegué con mi Betamax y le puse un documental que era muy usado para capacitación empresarial en aquel momento, que se llamaba El poder de una visión. Hice énfasis en un pedazo dedicado a la forma como Viktor Frankl decía que había podido sobrevivir a los campos de concentración nazi. Y era porque tenía proyectos pendientes. Abajo les dejo el link del documental para quienes estén interesados. Cuando se terminó, Lemaître me dijo, ay, mijita, no me has traído una película, sino una medicina. Fue la sorprendente respuesta. Había agarrado la idea al vuelo. Me sentí como que había aceptado mi propuesta de vivir al menos para terminar su proyecto. Núñez fue el hombre más importante que produjo el país después del libertador Simón Bolívar. Lemaître continuó preparando el centenario de Núñez y en septiembre de 1994, cuando faltaban unos días, le conté esta experiencia a una de sus hijas y le dije, creo que hay que hacer que tu papá se enamore de otro proyecto y pronto, porque después del domingo se queda sin proyecto de vida y se nos puede morir pronto. 2 meses después salí a cabalgar sola y me dirigí hacia el manantial, un pequeño paraíso que él mismo había hecho en las afueras de Cartagena. Allá lo encontré con Miriam, su esposa, que por cierto acaba de morir. Charlamos un rato y como estaba oscureciendo me escoltaron en su carro hasta la pesebrera y nos despedimos. No lo volví a ver, se nos fue 5 días después. Eduardo Lemaître Román, mi gran maestro, el intelectual cartagenero de quien recibí gran influencia y el hombre más grande que tuvo Cartagena en la segunda mitad del siglo XX, se nos fue aquel viernes 25 de noviembre de 1994, pero habiendo celebrado el centenario de la muerte del doctor Núñez. Ya puedo morir tranquilo, había dicho premonitoriamente a los medios el día del centenario. Abajo también les dejo la entrevista. Hoy me atrevo a decir con la mayor humildad que gracias a lo aprendido con el neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, siento que puse un granito de arena para agregar esos 3 valiosos años a la vida del maestro Lemaître. Man, que eso fue una minucia comparado con lo mucho que me había enriquecido con su amistad y sabios consejos. Les dejo también una brevísima biografía de Lemaître, especialmente para los más jóvenes. Un intelectual que tenía el don de la palabra y de la charla amena. Jamás cansó a un auditorio. Eso es algo muy importante. Termino con una nota ligera.
Esta enseñanza de Viktor Frankl es lo mismo que ahora con gran dramatismo se llama El Secreto. Una técnica que yo creía haber inventado para mí misma desde que tengo uso de razón. También les dejo el video en la descripción. Aún siento un gran placer cuando me acuerdo que en algo pude contribuir para que el doctor Lemaître tuviera la satisfacción de morir después de haber culminado su obra, lo que para mí en ese momento fue y sigue siendo un verdadero privilegio. Hasta aquí esta experiencia mía personal y de gran afecto con el historiador cartagenero Eduardo Lemaître Román, uno de mis grandes maestros. Si te gustó, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir estos videos porque queremos crecer para llegar a más y más personas, especialmente a jóvenes y a estudiantes. Para lograrlo, necesitamos integrar un pequeño equipo y eso cuesta dinerillo, pero es la única forma de convertir en realidad todos nuestros sueños. Te dejo dos videos relacionados, uno sobre el asesinato de José Asunción Silva y otro sobre el poeta cartagenero Luis Carlos López. Ah, y suscríbete en la bolita del centro. Hasta pronto.